Buenas tardes, profe. Hola, hola. Buenas tardes, señores. ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes, muy bien. ¿y usted? Espérenme que le voy a subir volumen a esto que no casi no le escucho. Hábleme. Sí, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Espérenme, espérenme que estoy... Háblenme. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, no los escucho con los audífonos. Hábleme ahora. Hola. ¿Se escuchan? Ojo. Ahora. Hola, hola. Ay, no los escucho. No a... Permítame un segundito. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Un momentito, porfa. Okay, hábleme ahora, quiero ver. Cada profe, buenas. Profe, 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 Bueno, buenas. Buenas tardes. Hoy sí ¿Qué ya, anda, sí. ya les ya le escucho con los audífonos. Ok. Bueno, bienvenido. Vamos a, a pasar listas, sí, pero de manera muy rápida. Voy a llamarlos por sus nombres. Un momentito. Va. A ver, Alexandra, Alexa. Presente. Eh, Andrea Roxana, ¿Dónde está. Claudia Patricia. No se ha unido, profesor. ¿No se ha unido? Pues sí, no está. Claudia Patricia. Hola, aquí soy. Vaya, Dinora. Abby. Edwin. Por ahí lo vimos ya. Edwin, ahí está, ¿verdad? Edwin, ¿me confirma si está Edwin? No me escucha. No está. Me parece haberlo visto. Ah, pues no. No está. Buenas tardes, profe. Perdone mi tardanza no encontraba el link. Vaya, estoy pasando lista. Eric, Antonio. Hola, presente. Evelyn. Ah, Evelyn. Evelyn Carolina. ¿Dónde está? Félix. Félix. Un poco. Herbert. Bueno, nos... Presente. Jaime. Presente. Genia. Presente. Mirna Mirna nada Naila Alexandro, yo creo que él nunca ha entrado. Eh, yo presente, profe. Na Perdón, ¿quién me habló? Andrea Roxana. Andrea Roxana. Sí. Ah, pero acaba de ingresar, ¿verdad? Porque ya la había llamado. Sí. <laughs> Naila Alexandro. No está. Tampoco nunca ha entrado. Patricia Messi. Nunca ha entrado. Patricia Janet. Priscila Elizabeth. Presente. Sofía Margarita. Hola, presente. Sonia Elizabeth. Presente. Teresa Mejía. Presente. Verónica del Carmen. Presente. Wally, famoso, Wally. Presente, profesor. Vaya, ok. Suleima. Suleima. Presente. Suleima, ¿a qué horas me entró ayer? 1 y cinco. Mm. De veras, vamos a ver el video. Sí, sí ahí lo puede ver. Vaya. Vale. <laughs> ok. Eh, señores, ¿cómo le fue con el ejercicio? Cuéntenme. Muy bien. A ver. Todo oh, bien. Quisiera bueno, que, que me mostrara su ejercicio. Sí. A Hola. ¿Quién me está hablando? Profe. Hola. Fíjese sí, sí, de que ahorita no tengo energía. Entonces, este, sí hice es el ejercicio. Si quieres lo muestro rapidito, porque se me va a apagar la computadora. Se le va a apagar la computadora. Sí, sí es el UPS estoy ocupando ahorita. Entonces, si quiero mostrar el ejercicio que sirve ese rapidito. Vaya, dele. Ay. Ahí le está sonando. Híjole, pero así que hay sí. movimiento me toca estar. Vaya, ese es el que yo hice. Y aquí está abajo lo que usted dejó. Pues yo lo veo bien, ¿verdad? pero es que viéndola así con teléfono es bien difícil. Ya se le apagó. Ah, no. Ah, bye. Bueno, Verónica, muchas gracias. A ver si Priscila nos muestra su trabajo. Voy. Solo que me deja. Eh, compartir la ah, pantalla. Sí, 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 perdón, perdón. Siempre se me escapa este detallito. Hoy ¿Oh, sí. Ahí está, profe. Vamos a ver. dale un clic adentro alguna celda, a ver si no es un copy paste de, no. <laughs> de la captura. No, no, no. Ah, vale. ah bien. Ok. Entonces sí, sí puedo confiar. Muchas gracias, Priscila. Ay, no. Wally, Wally, a ver su trabajo, Wally. Ahí está, profesor. De un clic adentro, porfa. Ahí está. Eh, ah, okay. Está bien, perfecto. Vamos a nombrar a alguien más. Quiero ver. Yo, no, profesor, yo, yo, yo. Bye, es que bye, me quiero bye. mover de oficina para mostrársela ya. Va, vaya, Andrea. ¿Del un clic adentro? Eso. Muy bien. Bolivia. Mire, José, Bolivia. Mire Bolivia. A mí me dice que usted ha deshabilitado el compartir la pantalla. Es que yo no es que comparte eh, Perdón. Quiero ver. No, como no, ya está habilitado. ¿Puedo compartir la mía? Espérame, espérame, que está corrigiendo ahí, Andrea. Vaya, ya estuvo. Ya. Guárdelo, guárdelo. ¿Quién más? ¿Quién más me iba a compartir? Cea quiero... ¿O dice que quiero compartir. Vaya, dele. Ya veo que okay. aquí abunda el bullying. Ajá. A ver, ¿quién quería compartir? <laughs> sí, 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 por... ¿Ah? Ahí está, profe. Quiero ver. Ese es adentro. tu ejemplo. It's... Va. Estamos bien. Estamos bien. Bueno, muchas gracias. Entonces creo que es suficiente, ¿verdad? Para. Yo lo quiero compartir. Yo ver no puedo. Dele, pues en toda la clase vamos a compartir. <laughs> Dele. Sería ese. Sí. Mire, su Excel no tiene licencia. Ajá, ya lo vimos. Allá arriba dice activar, mire. Hasta diciembre de que me duele. <laughs> bueno, eh, yo lo que veo es que, por ejemplo, donde están los títulos de columna tiene diferente eh, fuente. Eh, el estilo de la letra. Exactamente. Veo una fila que no tiene nada. ¿Qué será? ¿Le borró o la agregó sin querer queriendo? Sí, la, la agregué sin querer queriendo, pero vi que ya no se la pude quitar en esos problemas sí tuve que. Solo dele clic derecho a la fila 13 y luego eliminar. Eso es todo. Eso es todo. Selecciona entonces. Dele clic derecho a la fila 13. Al número 13. Dele clic derecho. Y eliminar y luego eliminar Va, ya estuvo gracias <laughs> bueno señores eh, este día vamos a quiero ver déjeme déjeme chequear qué, qué tenemos para hoy Ok, vamos a hablar un poco acerca del portapapeles. ¿Sabemos qué es el portapapeles? Pregunto, ¿hemos oído hablar acerca del portapapeles? ¿Es donde sí. se mantienen el, el texto, las imágenes cuando copiamos algo? Y cuando cortamos también. Mm. Exactamente. Bueno, entonces... Eh, ¿Dónde encontramos el portapapeles en la pregunta, verdad? Vamos a, a compartir pantalla. Eh, Jaime me, todavía me está compartiendo. Si me hace el favor de parar de compartir. Eso que tanto bien de no. Vaya, bueno, si no, pues yo, yo le puedo... Ah, ya estuvo ahí, ya estuvo. Esta es la asistencia. Ok. Eh, el portapapeles, ¿dónde lo encontramos? Vale. Ah, pero espérenme que no le he enviado este, este ejercicio, ¿verdad? Sí. Espérenme, te lo voy a enviar antes que nada. Tengo que abrir el WhatsApp, permítame. Todos tenemos WhatsApp en la compu. Perfecto. Sí, señor. Igual usted ¿Sale? habla como si fuera chileno, argentino. ¿Será? ¿Salvadoreño, profesor? Pues yo le oigo así, acento de, de, de chileno, argentino. Mojado. Hemos... ¿Ah? Acento chaveleo, con Claudia Tea, profe, y ella es de Perú. Acento chaveleado, me dijeron ya. Ok. Bueno, permítanme, ustedes son grupo uno, ¿verdad? Vamos a ver, grupo uno, es que tengo otro grupo más. Bye. Vale. Ahorita se lo voy a enviar. Bye, vale, ahí les cayó ya un, un ejercicio. Me confirman si lo ve. Firmado. Va. Bueno, miren, eh, vamos a compartir de nuevo. Decía que Vamos a ver un tema muy fácil, por cierto. Es el del portapapeles y algunas opciones de especiales, de, de pegado, pegado especial, se le llama esto Bueno, para empezar, ¿cómo identificamos dónde está el portapapeles? Es decir, el portapapeles es algo que está prácticamente oculto, no se puede ver normalmente. Sin embargo, es un, una especie de contenedor de todo lo que nosotros hayamos copiado o pegado. Entonces, ¿dónde está ese contenedor del portapapeles? Lo tenemos justo en la ficha inicio, grupo portapapeles, y nos vamos a este, ¿cómo se llama este cosito que está aquí? Ya se me olvidó a mí, fíjense. iniciador Comando. de cuadro de diálogo el iniciador del cuadro de diálogo del portapapeles observe yo tengo algunos datos ya dispuestos en el portapapeles es decir que yo podría pegar cualquiera de estos dos que ya copié o corté pero para efectos de que digamos que no queremos ver nada entonces tendríamos que dar un clic en borrar todo y ahora sí vamos a, a comenzar el, el proceso. Digamos que yo doy un clic en una celda, aquí donde dice nombre en la B4, y presiono control C, que es el equivalente a copiar. Entonces, ese, ese dato que se encuentra en la B4, ahora se ha ubicado en el portapapeles. De tal manera que yo venga y diga, ok, ya presioné control C, ahora me voy a ubicar en otra celda y voy a presionar control V para pegarlo, ¿verdad? Lo mismo es si yo sombreo un rango, presiono control C, veo los datos, justamente los datos que se encuentran ya en el portapapeles, ya están ubicados ahí. entonces solo me queda ir a pegarlos y eso es todo lo mismo sería si nosotros en vez de utilizar control c utilizáramos control x que el control x es el equivalente de cortar lo vamos a hacer por aquí voy a eh, voy a sombrear este rango Control X y ahí me aparece ya en el portapapeles. Luego lo pego, ¿verdad? Ahí lo tenemos ya. Sin embargo, no quiero modificar la tabla porque me va a servir para llevar a cabo estos ejercicios de aquí a la derecha. Voy a dar un clic en deshacer. Y si ya me quiero deshacer del portapapeles, doy un clic en borrar todo. ¿Hasta cuántos ítems es capaz el Microsoft Office? Y no solo el Excel, sino estoy hablando del Microsoft Office. Son 24 ítems que el Office puede mantener en su portapapeles. 24 ítems. Y un truco bien interesante también es que nosotros pudiéramos también utilizar... Eh, un, un truquito que no es exclusivo del Excel, sino que es del Microsoft Windows. Observar el portapapeles de otra manera. Si, por ejemplo, presionamos la combinación de teclas, tecla Windows, que está justo a la derecha de control, Windows y luego V. Ahí vemos el portapapeles y todo lo que hayamos nosotros incorporado al portapapeles. ¿ves? Y entonces nosotros podemos elegir cualquiera de estas opciones para pegar. Por ejemplo, yo ya había copiado, cortado, perdón, este rango que tiene estos datos. Simplemente le doy un clic a uno de ellos o a este que yo he elegido. Ay, no me funciona, permítanme. Vaya, vale, vamos a ver con este. Ahí está, bien. Windows V es la combinación de teclas, pero esto pertenece eh, a todo el ambiente de nuestro equipo, que nosotros tengamos diferentes programas instalados, eh, todo lo que se encuentre en el portapapeles no podemos visualizar el listado de ítems que hayamos copiado o cortado. Lo podemos visualizar en el portapapeles, pero de Windows. ¿Me explico? ¿Estamos bien? Sí. sí. Vale. Vamos ahora a hacer otro tipo de... Pegados especiales. Voy a eliminar esto para efectos de clase. Vale. Aquí queremos hacer diferentes tipos de pegado especial. Por ejemplo, si yo digo A, ah, seleccionar la celda B6. Y luego voy a presionar Control-C. Veo que me está dando vueltecitas ahí, una línea. Entonces me ubico en la I4 porque quiero pegarlo todo y doy un clic derecho. Luego, vamos a utilizar opciones de pegado. Especial. ¿Cuál de todas ellas vamos a elegir si damos un clic derecho? Tenemos varias. Sin embargo, la más común pegar. es utilizar. Pega. Aparecen un montón aquí, miren. Valores, fórmulas, transponer, formato y pegar vínculos. Vamos a utilizar la primera, que es la más usual. El equivalente es decir control V. ¿De acuerdo? ¿No está funcionando? Sí, profesor. Ok. Vamos ahora a pegar una fórmula. Yo me voy a ubicar, por ejemplo, aquí donde tengo esta fórmula que me dice igual promedio de la C5 a la E5. Pero yo lo que quiero nada más es pegar la fórmula. Note que en la barra de fórmulas nos aparece justamente la fórmula que hemos escrito en esa celda, ¿verdad? Entonces, voy a presionar escape. Y eh, voy a presionar Control C. Permítanme que no me está presionando. Voy a presionar Control C, decía. Me empieza a dar vueltecitas ahí, ¿verdad? Ahora me voy a ubicar aquí. En la I5. Voy a dar clic derecho. Voy a seleccionar. Fórmula. Ah, espérenme que no me, no me ubiqué en el lugar correcto. Quiero ver. Ah, cómo no, cómo no, cómo no. <laughs> Decía entonces, perdón. Clic derecho en esta celda. Y elegimos fórmula. Ahí nos aparece entonces. El 5.66. Eh... Con esto hemos eh, logrado que nosotros podamos pegar el contenido de la fórmula, ¿verdad? Todo el contenido. Luego, voy a presionar escape. Y vamos a proceder a copiar valores. Solo valores. Presión de escape. Porque todavía tengo el control C por ahí. En el portapapeles. Y yo por ejemplo. Quiero. Copiar solo. El valor que se encuentre aquí. En. El resultado de una fórmula. Voy a dar control C me ubico en la celda donde quiero solo valores y elijo valores. ¿Qué tal con, con con formato de celda? Para esto yo tendría que haber aplicado algún formato en alguna celda. Por ejemplo, yo me voy a ubicar aquí en la C5. Y le voy a aplicar un formato de relleno. Y voy a aplicar también un cambio de color. Ya tengo relleno amarillo, color de fuente rojo. Solo quiero copiar el formato de esa celda. Entonces, voy a dar un mm. clic en la celda donde tengo formato, presiono control C, clic derecho, y vamos a buscar por aquí algo que nos diga formato. Aquí lo tenemos. Entonces me copio solo el formato. De acuerdo. Vale. Luego queremos solo copiar un comentario que tengo una celda. Que es un comentario, por cierto. Comentario es un, una especie de post-it que se le agrega a cualquier celda o rango de celda. ¿Cómo se agregan comentarios? Por cierto, podemos dar un clic derecho, elegir insertar comentario. Y en, ese, en esa especie de post-it me aparece mi nombre. A usted le va a aparecer no su nombre exactamente, sino el nombre de su equipo. A mi equipo yo le asigné el nombre Adolfo, como lo puedo verificar, porque si me voy aquí um, al menú de inicio de Windows, mi usuario es justamente Adolfo. Entonces viene el Excel y toma el nombre del equipo para escribir una especie de título, ¿verdad? Sin embargo, a mí en lo personal eso no me agrada mucho. Yo lo que siempre hago es borrar ese título y escribo lo que tenga que escribir. Vale. Doy un, un clic afuera de esa celda. Puedo notar que esta celda tiene una especie de triangulito rojito en la esquina superior derecha. Cuando yo me alejo de esa celda, desaparece el comentario. Si yo me acerco de nuevo, perdón, vuelve a aparecer. Entonces aquí tenemos un comentario. Miren, en la D5, yo quiero copiar solo el comentario. Presiono control C, me ubico en esta celda, doy clic derecho y vamos a ver si tenemos algo sobre comentarios en este listado. No lo tenemos, pero sí tenemos una opción abajo que dice pegado especial. Le damos un clic a ese pegado especial y vemos más opciones de pegado especial. Aquí tenemos que empezar a buscar, que pegar, que fórmula. Lo mismo, vean. Formato fórmula, mantener formato origen. Y así vamos buscando uno por uno. Vamos a ver si nos aparece comentarios. No lo vemos, ¿verdad? Pero si nos vamos a la última opción que dice pegado especial. Ah. Nos aparece un cuadro de diálogo un poquito más completo. Vamos a elegir en la sección de pegar la opción comentarios. Y luego aceptar. Ok. Ya podemos ver entonces solo el comentario pegado. ¿Estamos bien? Sí, sí profe. Correcto. Va. Vamos a ver eh, validación. Ahora tenemos validación. Déjeme chequear algo. Cuando nosotros nos ubicamos aquí en validación, podemos crear una lista de validación y eso cómo lo crearíamos. Por ejemplo, yo voy a copiar este rango que está aquí. me déjeme chequear algo. Ah, aquí veo ya una lista de validación, miren. Ajá, que es una lista de validación. Un listado de opciones ya predefinido que nosotros en algún momento pudimos haber creado. Queremos eh, copiar esa lista de validación. Damos control C. Nos ubicamos en la I9. Clic derecho. Pegado especial. Pegado especial de nuevo. Y aquí en el mismo cuadro de diálogo tenemos validación. Le damos a aceptar. Y ya creamos, o ya, más bien, ya copiamos la lista de validación que se nos solicitaba. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Sí, profe. Eh, esto de operaciones ahorita se me ha escapado. Fíjense, no me recuerdo muy bien. Quiero ver, quiero ver. Se me ha escapado ahorita. Ya me voy a terminar recordando. Pero también tenemos otras opciones. Eh, por ejemplo, transponer. Si yo digo que voy a copiar este rango por aquí. Presiono control C. Me voy a cualquier otro lugar de la tabla. Doy clic derecho. Y aquí nomás tengo una opción para transponer. Aquí está, miren. Es la número 4 de transponer. ¿Qué pasó? Que este rango que estaba pero en columna. Ahora lo tenemos en fila. Mire qué interesante esto. A ver, ¿le funcionó? Sí, profesor. Bye. No, a mí no me ¿Sí? ha funcionado. No le funcionó. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Le dio clic derecho. Opciones de pegado. Transponer. Sí, correcto es que alguien me dijo ahí que no le había funcionado no sé si fue Jaime sí, a mí no, no, me, había, no me había pero hoy sí. sí gracias bueno, miren, necesito que eh, que retomemos lo que yo les había dicho el día de ayer ya, ya le voy a o si no el lunes, ¿verdad? le voy a investigar esto de operaciones que ahorita se me ha escapado eh <coughs> Necesito que veamos un tema un poquito también más importante, ¿verdad? Que es el de formato de número. Esto sí es crucial. Déjenme compartirle el libro de Excel que necesitamos utilizar. Ahorita se lo envío. Cerré el, el, el WhatsApp de nuevo. Espérame, lo vamos a abrir de nuevo. Ya vi que es la operaciones, profesor. Ajá. Si usted me quiere ayudar. Es para las uh, restas, multiplicaciones, sumas. Ahí bajo el pegado especial aparece operaciones y aparecen todas abajo de ella. vale Ya lo voy a chequear que ahorita se me ha escapado. Y ya es que me urge explicarles. Lo de formato de número, oye Wally. Copiado, profesor. Solo tenemos treinta minutos. Ahorita se los envío. Nos hemos atrasado un poquito. Ah, por cierto, quería preguntarles cómo les está yendo con eh, con los laboratorios. Ya están respondiendo las preguntas de los laboratorios. ¿Yo ¿Sí o no? Aún oh, no, profe. No, no. Yes. Esto es necesario porque si usted no me responde a estos laboratorios no va a tener notas. Y yo tengo que reportar notas. Ya les voy a mostrar dónde están. Ok. Vaya, eh, si nos vamos a... aquí a la plataforma, ¿verdad? De, de inglés corporativo. Ahorita yo estoy, por ejemplo, en la, secci en la sección 1, miren. Me imagino que todos ya tuvieron oportunidad de entrar, ¿verdad? Pero hay ciertos vínculos que se refieren a laboratorios. Por ejemplo, el que está por aquí, miren. Quiero ver este de aquí, laboratorio 1. Usted debería responderme todas estas preguntas que están aquí. Sí, tengo una duda. Profe. Dígame, dígame. Dice que yo sí tengo problemas, que yo no he podido entrar a la plataforma del inglés corporativo. Vaya, entonces, ¿sabe qué? Repórtelo ahí al WhatsApp de grupo para que los coordinadores tomen cartas en el asunto. Oye. Bueno, ok, gracias. Vaya, pero sí es necesario que miren, al final de esta semana, a más tardar, hoy, mañana o domingo, usted debería haber terminado este laboratorio el 1. Quiero ver, aquí hay otro, el 2. Quiero ver, quiero ver si me cambio. Sí, este es el 1, este es el 2, más preguntas por aquí. Y quiero ver laboratorio 3, aquí al final. Mira, necesito que me lo vaya respondiendo porque esas son sus notas que usted va a tener por lo menos para la primera sesión. Okay. Yo, no, yo no les voy a pedir a ustedes que me entreguen un ejercicio, que me lo envíen ahí por WhatsApp, nada de eso. Las notas van a ser en base a esto. Así que tengan mucho cuidado. Bueno, señores, eh, ya mencioné sobre esto. Después no voy a decir que no lo dije. Ay, miren, ¿por qué me apareció aquí una nota? Una nota fea. <laughs> bueno, usted sabrá por qué. ¿Verdad? Así que tengan mucho cuidado. Ok, vamos al siguiente ejercicio. Vamos a practicar formato de números. Miren, aquí tenemos una serie de ejercicios donde vamos a aplicar formato de números. Número de orden, por ejemplo. Yo necesito que después de este ranguito de números comencemos a escribir otros números, pero que no necesariamente contengan. Quiero ver cuántos dígitos hay aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay ocho dígitos, al estilo de una numeración de factura, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, escribo un cinco por aquí. Yo quisiera que ese 5 se rellenara con ceros a la izquierda para completar los eh, dígitos que hacen falta. Es decir, necesito siete dígitos. Siete dígitos de cero a la izquierda del 5. Normalmente esto no lo podemos hacer porque si yo digo que voy a escribir siete ceros así, así nomás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mientras lo estoy escribiendo, sí se ven. Pero ¿qué tal si presiono Enter? El Excel no me hace caso. ¿Qué podemos hacer? Fíjense que hay ciertos caracteres que son de tipo personalizado y uno de ellos se llama el carácter de ceros. El carácter de ceros, cuando queremos utilizarlo con formato personalizado, nos agrega tantos ceros sean necesarios a una cantidad. Voy a sombrear este ram para aplicar el formato de ceros a cualquier número que yo escriba ahí y que si le hacen falta, ceros a la izquierda el propio Excel me los escriba. ¿Dónde vamos a obtener eso? Aquí en ficha inicio, vamos a ir al grupo número y vamos a utilizar, ¿cómo dijimos que se llamaba este cuadrito? Iniciador de cuadro de diálogo. El iniciador de cuadro de diálogo de número. Muy pocas veces utilizamos esta opción de personalizada. Las que utilizamos son números, moneda, y si, no, si nos ponemos a buscar aquí en número, vamos a ver algunos formatos personalizados. También en moneda, vamos a ver algunos. Pero me voy a concentrar aquí en número. Perdón, en moneda. Si yo doy un, un clic a este listado de símbolos, puedo ver varios símbolos. Si sí, estoy hablando de formato moneda, pero yo, yo no ando buscando ni, ni número, ni moneda, ni contabilidad, ni fecha. Quiero irme a personalizada. Y cuando entramos a personalizada, nos aparece otro listado de formatos ya pre elaborados del propio Excel. Pues yo lo que tengo que hacer es crear mi propio formato. Voy a sombrear aquí donde yo tenga un formato debajo de tipo. Y voy a eliminar ese formato con la tecla retroceso. Ok, como yo necesito ocho dígitos, voy a escribir ocho ceros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Voy a dar un clic en aceptar. Mire qué fácil. Ese es el formato personalizado de ceros. De tal manera que si yo vengo y escribo en la siguiente celda, por ejemplo, un, un número 123. Me lo rellena con ceros. Un número más grande, 1589. Me rellena con 4, 0. Ahora, si yo escribo Cabal los 8 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. Entonces ya no me rellena con 0 porque escribí cabal. La cantidad de dígitos que yo necesitaba allí. A ver. ¿Le funcionó? Correcto. Sí, profesor. ¿Ya conocíamos esta, estos formatos personalizados? No, no, yo no, en lo personal yo no. ¿Verdad que no? Entonces, estamos queriendo llegar, <coughs> perdón, que estamos queriendo llegar a lo que, está, a lo que vemos acá abajo, miren. Espérenme que voy a tomar agua. Lo que vemos acá abajo es formato personalizado número. ¿Qué tal ahora con teléfonos? Miren. Nosotros queremos encerrar entre paréntesis los primeros tres dígitos de estos números de teléfono. Luego escribir un, o más bien que nos aparezca un, un espaciado. Barra espaciadora, en otras palabras. Luego necesitamos tres dígitos separados por un guión. Y luego cuatro dígitos más. Qué interesante se vuelve esto, ¿verdad? Esto normalmente no lo podemos hacer en el Excel. Tenemos que aplicar formato de número personalizado también. Voy a sombrear todo este ranguito. Y luego... Voy a irme aquí a formato de número de nuevo, pero voy a utilizar personalizado. Debajo de tipo, voy a borrar general. Tal como lo hicimos para el ejercicio anterior. ¿Qué necesito? Primero y antes que nada, el paréntesis. El paréntesis. Es un carácter que, si yo le escribo aquí en tipo, me va a aparecer tal y como yo le escribo. Es decir, simplemente lo escribo. Vamos observando la muestra que está acá arriba. Vamos a otro carácter de formato personalizado, que es el numeral. Espérenme que no me lo encuentro yo aquí en mi teclado. Ya lo vamos a hallar. <coughs> numeral, numeral, numeral. Sí. Ay, Dios mío, ya, ya lo encontré. Ahí está. ¿Qué hace numeral? Numeral. Va a sustituir. Cualquier número que se haya escrito en una celda, es decir, en una especie de comodín. Como yo necesito dejar el 460, como lo veo aquí en la imagen, entonces voy a escribir tres numerales. Y ahora voy a cerrar el paréntesis. El cerrar paréntesis actúa exactamente igual que el abre paréntesis. Es decir, si yo le escribo, un paréntesis voy a tener. Igual la barra espaciadora. La voy a apretar una vez. Ahora voy a escribir como necesito. Tres dígitos. <coughs> perdón, tres dígitos. Antes del símbolo de menos, voy a escribir numeral de nuevo tres veces. Vamos observando la muestra. Ahora voy a escribir un guioncito, o símbolo de menos, que hace las veces de la, del paréntesis, de la barra espaciadora también. Si yo le escribo, va a aparecer ese guion, o ese símbolo menos. ¿Cuántos caracteres o cuántos dígitos me hacen falta? Me hacen falta cuatro. Voy a escribir numeral cuatro veces. Veamos la muestra. ¿Qué significa entonces? Numeral sustituye justo números. ¿Tantos numerales yo escriba? Numerales que me va a sustituir. Vamos a aceptar. Y asunto arreglado. Miren. Me cuenta cómo le fue. Ya confirmado. Ok. Vamos al caso de peso. Queremos hacerlo llegar así como lo vemos acá: dos dígitos. De número, un espacio, y luego Kg, de kilogramos, ¿verdad? Aquí viene un nuevo truquito. Vamos a ir de nuevo a formato personalizado de números. Vamos a borrar lo que dice debajo de tipo. Ya estudiamos el numeral. Yo quiero sustituir dos números. En formato personalizado. Necesito dos numerales, entonces. Luego necesito espacio para separar el número de la letra. Escribo barra espaciadora una vez. Recuerde que barra espaciadora, si lo escribimos en formato personalizado, barra espaciadora va a aparecer. Ahora necesito cajé. ¿Qué hago yo para que me aparezca una K mayúscula y una G minúscula? Cualquier palabra, cualquier letra, cualquier cadena de texto que yo quiera mantener fijo como formato personalizado, simplemente lo voy a encerrar entre comillas. Voy a abrir una comilla. Voy a escribir una K mayúscula. Voy a escribir una G minúscula. Y voy a, en, voy a cerrar las comillas. Veamos la muestra. Justo lo que yo quería. Le doy a aceptar. Mire qué interesante. Me cuenta si le funcionó. Me cuenta, me cuenta. Hola, hola. Ya no bien. escucho confirmaciones. Súper bien, bien, está bien. Sí, funciona. Vale. Entonces, usted me va a hacer ahora que ya vio los primeros ejemplos, me va a hacer el, el cuarto ejemplo, es decir, que estas cantidades que están aquí. Queremos que se vean así. Usd espacio, tres dígitos nada más. Es decir, parte entera nada más. Bye. Le doy dos minutos. Y... Profe, se me apagó la compu. Ay. ¿Por dónde se me quedó? Ahorita con el teléfono estoy. Este, cuando estamos explicando los ejercicios. ¿Cuál de todos? Ya llevo uno, dos, tres. Es, en ese momento se me acaba de pagar, del los, de los peso, de los kilogramos, de las vale. comillas. Ok, de manera muy rápida se lo voy a repetir. Oye, decíamos que vamos a... Pero me voy a deshacer este cambio entonces. Decía que vamos a sombrear, ¿verdad? Vamos a formato de número personalizado. Vamos a eliminar lo que dice debajo de tipo. Como quiero dos números, voy a tener que utilizar el formato de numeral. Debajo de tipo. Para sustituir cabal los numeritos que me aparecen aquí. Un espacio. Entre comillas, una K mayúscula. Y una G minúscula. Cerramos las comillas. Y damos a aceptar. Eso es todo. Es decir, lo que querramos que nos aparezca justo como lo vemos aquí en USD, tendríamos que encerrarlo entre comillas. Hola, Alexa. Hola, hola, profesor. Tengo un problema. No sé por qué eh, la K y la G están entre comillas, pero solo me aparece la K. Y cuando le doy a aceptar, me dice que unos formatos no están integrados. ¿Ah? Sí. Vale, si quiere me comparte sí. voy a parar de, de compartir yo también vale dele para mí el resto del grupo por favor eh, USD el cuarto ejercicio sí. es que esa no es comida esa es eh, cuando yo le digo comillas es aquella doble rayita me explico Ok, permítame, es que no, creo que mi teclado está en inglés y me costó encontrar esas dos. Voy a buscar las comillas. Vale, pero es una tecla nada más, no vaya a escribir dos veces comillas. Vale, me A mí me da el mismo caso, profe. Vale, entonces quiere decir que no estamos escribiendo comillas, estamos escribiendo un carácter que se llama... Son dos pero, como dos puntitos, se ve, no sí. sé. Pero es que creo que se llama diéresis, si no me equivoco. Ah, no, la, de, la diéresis son dos puntos, ¿verdad? Tienen que utilizar la opción del número dos, profesor. En algunas computadoras ahí están las dos comillas. Si utilizan la que está uh -huh. en la opción de Chef, no les va a funcionar. Gracias. Ya, ya. Gracias, Wally. Bye. Gracias, profesor. Gracias. Eso, eso, eso pasa si tenemos un teclado como el que nos menciona Wally, pero a veces las comillas están por otro, por otro rumbo especialmente si el teclado está quiero ver, no me acuerdo si es en español o en inglés yo lo tengo en español pero es un teclado bien raro el mío yo sí lo tengo en número dos, las comillas pero hay veces que están en otro rumbo en otra tecla bueno, pero ya lo logramos, Alexa ya estuvo Alexa ya, ya, ya pude bye Gracias. ¿alguna otra duda? ¿alguna otra duda? Bueno, a ver Herbert, ¿me comparte su trabajo del cuarto ejercicio? Ahorita, profe. Deme. ¿No lo terminé? ¿No lo terminó? Bueno, vamos a ver. No, ya si lo ayuda. Yo lo terminé, profe. Va, dele. Se lo comparto ahí. Por favorcito. Este. Ajá, ¿cuál fue el formato que usted le puso? Aquí me fui a los lo sombreos, me voy a. Formato personalizado, al, al el número. Formato personalizado, quitamos este, ponemos el signo de dólar, tres números, porque estoy representando los números, punto, número, número, entre. Gente. Mm, espérame, espérame. Espérenme, espérenme, Wally. ¿Por qué es USD? Eh, tiene que decir USD, a la izquierda el número, y solo quiero la parte entera, no la decimal. Ah, pero no Vea la captura. Va, lo vamos a dejar. Ahí se de aquí abajo. Sí, ahí se ahí. Ahorita lo hago, profe. Eso. Yo lo tengo, profe. Espérenme, Espérense. Yo también. Va, el Wally no lo iba a hacer en el momentito, pues. Yo pensé que lo iba a hacer ya hacerlo ahorita, vale Claudia ayúdenos usted entonces ya 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 está y es que quiero ver a Wally porque porque no 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 entendí no entendí ¿Ahorita? no dice Claudia okay, dele Wally vamos a ver háganos el acto de magia ahí Aquí sería cambiarlo a USD. Sí, pero entre comillas, Wally. Y de ahí pongo número número. No. Espacio es número número. Correcto. Solo número número. Así déjelo. Ajá. Ya. Yeah. Ahí está, mire. Estamos bien. Sí, solo para por si el caso a alguien le pasó lo que me pasó a mí, profe, uh -huh. para que las letras queden estáticas se pone comía al inicio las letras y se cierra con las comillas para que no se vayan a mover. Definitivamente que sí. Ok, Claudia, no sé si ya lo practicó. No, no me sale. ¿Y por qué no le sale, Claudia? No hay día. ¿Ah? Ya lo tengo, profe, ya lo. Esperen, esperen, demos de chance a Clara. Priscila. Priscila quiere preguntar si es Ya, así veo. Pero que me guíen porque no, no, no me sale. Ay, yo le voy I a guiar. Yo okay. le voy a guiar. All right, let me share the screen. Vaya, eso es ese, ¿vea? de los dólares. Uh -huh. So, está Vaya a formato de número personalizado. Uh -huh. Vaya, allí debajo de tipo. Tipo, tipo, tipo. Ajá. Borre general. Ok. Bye, ahora escriba comillas. Ok. Bye, ahora escriba en mayúscula USD. Uh -huh. Cierre las comillas. Ah. Ahora un espacio. Ok. Ahora, numeral, numeral. Ajá. Uh -huh. No, tres numerales, perdón. Ajá. Uh -huh. Vale, eso quiere decir que le va a decir al Excel que solo quiere la parte Los entera tres. del número. ¿Quiere uh -huh. aceptar? ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera escrito en vez de tres numerales le hubiera puesto tres numerales punto numeral numeral? Hubiera el bueno. mostrado el mismo valor que estaba antes solamente con el USD. Exactamente. Así okay. Es. Excelente. Ok, gracias. Bueno, ¿qué horas tenemos, señores? Faltan dos minutos. Faltan dos minutos. Demasiado. Yes. <laughs> ok, vamos al siguiente ejercicio. Es probable que nos tomemos más de las dos, ¿verdad? ¿no? Unos cinco minutitos. No, no vaya usted a pensar de que vamos a tirar una hora más. No. No hay problema, problema. ¿Hola? No, no hay problema que nos tratemos. Ah, no tiempo. hay problema. Yo pensé que, que tenía problemas, me decía. No, no, todo <laughs> bien. Todo bien, ahorita. Bye. OK. Necesitamos obtener eh, una operación aritmética para comenzar, ¿verdad? Y eh, yo veo que, por ejemplo, estos numeritos de aquí han sido convertidos a colones. ¿Quién conoció los colones? Mi... <laughs> Allá por el año 2000, vean, que nos dijeron, no, vamos a dolarizar la economía. Entonces necesitamos convertir esto a colones, perdón, eh, a, sí, a colones, ¿verdad? Una conversión. Aquí tenemos el tipo de cambio, 875. ¿Qué debo de hacer? Voy a escribir igual. Vamos a, a comenzar a introducirnos a las fórmulas. Igual, agarro el dato de la G2 y podría decir yo que voy a multiplicar directamente por ocho setenta y cinco está bien okay. está bien pero no está tan bien <laughs> si copiamos hacia abajo con el cuadrito de relleno está bien pero para mí que no está tan bien le voy a decir por qué yo necesito utilizar el tipo de cambio que ya tengo aquí para qué lo voy a escribir si ya lo tengo aquí entonces elimino ese 875. Y doy un clic en la K1. Ahí me perdí, profe. <laughs> Vaya, ahí está. Ahí lo estamos viendo en pantalla. O oh, no me están viendo la pantalla. Sí, profe, no. sí si se mira. Vaya. Yo me refiero a cómo lo teníamos en el UCD, pero ahí veo que esto lo tiene solo números normales en dólares. ¿Cómo? ¿Cómo así? No lo entiendo. Eh, por ejemplo, lo, los datos que tiene ahí de 536, ¿ya lo hayan convertido en SD? Ah, sí, sí, sí. Sí, Pero... sí. A, mí, a, mí, a mí, como yo les puse el ejercicio a usted, yo no lo hice aquí. Ah. Pero eso es indiferente. Si usted lo hizo o no, pues yo lo que necesito ahorita es una operación aritmética en la H2. ¿Ok? okay. Bueno, ok. Bye. Voy a presionar Enter. Si en algún momento viene el gobierno de turno y dice: No, ya el dólar eh, ya no va a valer 875. Hoy va a valer 9. Ah, ¿cuál es la ventaja? Que este cálculo que yo hice aquí, como manda a traer el dato de acá, se va a actualizar automáticamente. Observe, yo voy a cambiar aquí a 9. Entonces, este, este resultado se va a actualizar. Vamos a ver. Ahí está. Se actualizó, ¿verdad? Eso se llama referencia de celda. Referencia de celda. Esa es la ventaja de utilizar referencia de celda. Pero hasta este momento nosotros estamos utilizando lo que se llama referencia de celda relativa. Es decir, yo mando a traer el dato aquí y luego aquí también. Si yo presiono enter y luego digo que voy a copiar hacia abajo. me da cero. Ahí es donde viene el lío, que la referencia de celda relativa puedo, ok, puedo utilizarla en esta columna de datos, pero aquí no. Es decir, si yo copio hacia abajo, significa que por cada cambio que hay de celda hacia abajo, se está mandando a traer su respectiva celda aquí a la izquierda. Es decir, esto manda a traer a esto, esto manda a traer a esto, esto manda a traer a esto y así sucesivamente. Pero el otro lío es que también... Espérenme, hice un cambio inesperado. Que también eh, se manda a traer primero a esta, luego a esta, a esta, a esta, a esta, a esta. A esta, a esta. ¿Me explico? Veamos. Doble clic a esta celda, me manda a traer a esta celda de acá y a esta de acá, y aquí ya no hay nada. Si yo doy doble clic aquí, me manda a traer a esta celda, está correcto, pero aquí no. Entonces, los cambios de celda aquí se le llama referencia de celda relativa. ¿Y, ¿Y qué puedo hacer para que se vaya moviendo una hacia abajo aquí cuando yo copie aquí, pero aquí no se mueva? ¿Me explico? A eso se le llama referencia de celda absoluta. Yo quiero que vaya bajando aquí, pero aquí no. ¿Me explico, señores? Sí, sí. sí señor. Ahora vamos a hacer una pequeña, eh, ya nos pasamos, una pequeña eh, dinámica. Necesito que usted vaya a sacar dos dólares de su billetera ándale <laughs> púrese 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 dos dólares rápido estamos esperando que sea 30, solo un dólar solo un dólar ando pero... ah, estamos, estamos acabados yo yo no sé cómo va a hacer. no 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 vaya a prestarle un amigo ya te lo voy a dar dígale dos dólares rápido 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 a ver muéstrame a sofía tus dos dólares ya no yo estoy, ya que yo estoy en la oficina ahorita, no tengo el dinero acá en la mano. No, y, y no tiene algún compañero ahí de trabajo que le preste dos dólares Solo el, son el jefe tengo por acá. Ah, dígale, <laughs> jefe, si es más tistudo ahí. Ya aquí están, ya, jefe. No, no sirven ya dos menitas de adivines. Ya veo a Alexandra. Solo un dólar Ya, ¿verdad? ¿verdad? Bonita, ya veo a Jaime, ya veo a Herbert. <laughs> Herbert, solo uno. Sí, profe, solo uno, agarré aquí. Ay, feliz, Ay, que yo estoy en no veo nada. Cecilia a César. No veo nada. Wally, no veo nada. Carolina es excelente. Ay, yo, Wally es lo más acabado que ha conocido, profe. Pues, <laughs> dame, que me lo está pidiendo el profe aquí. Abby, <laughs> <dice>? Abby. <laughs> la la no sé me da la acción. Ponele mute, Priscila, mute. Perdón. Abby. <laughs> Ahí en los ojos se los puso ya los, los, los dos dólares, Félix. El Félix. Bueno, mire, le voy a explicar por qué a necesito dos dólares. Bueno, espéreme. Para empezar le voy a mandar Claudia, mi por favor, guarde el micrófono. Le voy a enviar mi número de cuenta al banco. Espéreme. <laughs> espéreme, no, no, esa es broma, oye. Okay. Eh, estoy compartiendo, no Vean. No, ahorita no. Vaya, vale, ahorita le comparto, ya es lo último. Vaya, vale, mire, aquí viene el truquito. Esta, este primer cálculo que nosotros realizamos, lo tenemos que modificar. Es decir, que la K1 que está aquí la queremos dejar fija, que no se mueva cuando yo copie hacia abajo. Entonces voy a tener que utilizar referencia de celda absoluta. ¿Cómo se logra eso? Yo le voy a poner un dólar antes de la K indicándole al Excel que quiero que se bloquee la letra de la columna. Y luego le voy a poner un dólar antes de la 1, del número 1, ¿verdad? Otro dólar. Eso le va a indicar al Excel que se bloquee la fila 1, es decir, la intersección de la columna K con la fila 1. Y eso es todo. Presionar Enter en la primera me va a dar lo mismo. Pero ya cuando copia hacia abajo, ahí tenemos lo que queremos. Es decir, que vaya bajando una aquí, una por una, por cada cambio de acá, pero aquí no. Aquí se queda fino. ¿Vemos el truquito? ¿Estamos entendidos con el truquito? Perdón, pude No pude verlo, de verdad. Ah, no. Ay, no, siempre. Hay sí, que, ¡No! que vaya a ver la grabación, profe, pues está vaya. vaya, ahí está el dólar antes de la K, un dólar antes del 1. O también usted, en vez de escribirlo, puede hacer. Un dólar el antes de la K, ah. ah y antes del 1. Okay. Vaya. Y si no, si le resulta más fácil, el siguiente método más rápido uh. es presionar Ay, la tecla F4. Miren. 320. Yo los dos, los de una sola vez. Bien. Igual. F4, ahí en las teclas de función, ¿verdad? Usted presiona F4 sobre la K1 en el primer cálculo y le da lo mismo. Pruébelo. ¿Le va a gustar? Félix, ¿qué me dice? Creo que está enojado, Félix, profe. Pero ahí le veo la manita. ¿Ese no fue qué? Okay? no todo profe no salgo de mi asombro eso es todo pero gracias <laughs> Ok entonces hay dos términos muy importantes que aprendimos hoy referencia de celda relativa cuando nosotros copiamos y lo vamos viendo hacia abajo hacia la derecha hacia arriba hacia la izquierda referencia absoluta cuando bloqueamos cuando congelamos cuando anclamos una celda ¿Estamos entendidos? Sí, profe. Bueno, para el día lunes vamos a comenzar con, creo, creo, creo no me recuerdo muy bien, creo que vamos a comenzar con fórmulas y es donde sí vamos a aplicar estos conceptos un poquito más serios. Solo quedó eh, que le pusiera formato de colones. Creo, creo que ya usted ya captó, ¿verdad? Como ponerle formato de colones. Sí? El día lunes. Voy a revisar esto. ¿Y eh, quién me está compartiendo ahí? ¿Cuál es? Híjole, yo le compartí, profe. <laughs> está bueno. El día lunes quiero ver ya terminado este ejercicio con formato de colones al final. ¿De acuerdo? Bueno. Pasen buen día. Nos vemos el lunes. ¡Feliz fin de semana! Gracias. Gracias, gracias. gracias profe. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.